con diferentes formas y todo, pero tenemos acá de invitado en Desayunos Informales un gran competidor uruguayo, muy joven, estudiante, se llama Sebastiano Benato, y a quien le damos la bienvenida. Qué impresionante uno se pone a ver todo esto. Quiero confesarte que en mi vida, ni de chico, ni de grande... Ni siquiera un color, no, pudiste... Intentando jugar con mi hijo Santino, que le encantan los cubos de Rubik, nunca le encontré nada más. Caso. Papá, ayúdame, le digo, mi amor, no puedo ayudarte porque no... Me supera. Acá tenemos al experto, Sebastiano, qué gusto que estés aquí con nosotros, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Sos bien jovencito, ¿cuántos años tenés? 18 años. 18 años. ¿Y tu primer contacto con el cubo Rubik cuándo fue? No, fue a los 10 años. ¿10 años? Sí. No, realmente, de antes había tenido contacto más de chico, pero el primero que le presté más atención así, sí, a los 10 años. ¿Y cómo fuiste descubriendo el armado de cada uno? A ver, llegaba un compañero a la escuela con un cubo además de base blanca, me acuerdo. No, no los típicos así negros con stickers arriba, sino blanco con stickers arriba. Y me muestra, vamos jugando todos un poco con él. Y no sé, me llama mucho la atención de que este en especial se le salían las piezas a veces. Entonces, no era de muy buena calidad, pero siempre se podían volver a ponerlas. Y en un momento, no sé cómo, me di cuenta de que si el cubo se le salían todas las piezas y vos lo volvías a ensamblar de cualquier manera, podía ser de que el mismo no se pudiera resolver de una manera tradicional, tipo girando siempre las mismas capas y tal. Entonces, sin saber resolverlo, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, como que me fui enganchando más, fui empezando a ver más videos de YouTube, me enganché con algunos youtubers que podía hacer que subieran el contenido de cubos, así, y a más adelante lo aprendí a armar. ¿Y terminaste compitiendo? Sí, claro. Digo, en varios países, ¿cómo fue esa competencia? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, parece ser de que el mismo año que aprendí a armarlo hubo como un boom de cubos, Y no fui como el único chico que aprendió a armarlos. También hay varios de la comunidad acá que aprendieron. Y ese mismo año, en octubre, si no recuerdo mal, fue la primera competencia acá en Uruguay oficial. O sea, que estaba regularizada por la Asociación Mundial de Cubos. Entonces, varios competimos por primera vez ahí. Yo dejé luego por un par de años. Me alejé un poco de la comunidad. Y luego volví. Y ahí cada vez tipo fui mejorando más. Y estás bien posicionado, además, en unos buenos puestos. Sí, ahora mismo sí. Por lo menos en la categoría que yo más practico, que es Pyraminx, la pirámide justamente. Estoy, si no recuerdo mal, 88 del mundo y primero de Sudamérica. Claro. Oh. Ahora, ¿qué fue lo que te atrapó de este juego, de esta disciplina? Creo que más también como la impresión que pueda dar a otras personas en un primer lugar. Pero también es como medio adictivo porque... vos lo vas armando y vas viendo que tus tiempos bajan y querés, wow, quiero hacer mejor. Y tal, es como, no sé, un jueguito que vos lo jugás porque querés seguir avanzando de niveles. Claro. Bueno, prácticamente... Claro, pero es contra vos mismo. Sí, claro. Claro. ¿Y cuál es tu récord en tiempo? En casa es bastante más bajo que en competencia. En casa es en un promedio de 5, 1.65 segundos. Ay, Dios, 1.65 segundos. A mí me das un día y no te lo amo. Ay, no te puedo creer. No se cuenta porque todos los tiempos que se tienen que contar tienen que estar regularizados por la Asociación Mundial. O sea, tienen que estar hechos en competencia. Ahí estamos viendo el momento. ¿Cuál es la dificultad que, por ejemplo, de este que estás armando de forma piramidal con respecto al tradicional, al cubo tradicional? Realmente, a ver, supongo que habrá alguna matemática para sacar la dificultad, pero personalmente no la conozco. Entonces, no te puedo decir exactamente un valor de qué tan difícil es. Sé que es más fácil porque hay muchas menos combinaciones. Por ejemplo, si no recuerdo mal, sé que empieza con un 7. No sé si son 75 millones o 700 mil, el caso del Pyraminx. En el cubo son 43 trillones. O sea, hay una diferencia bastante grande. Bien, pero pará, Sebastián. Para ordenarme, pues tiraste muchos números y... Vos agarrás la pirámide, ¿no? Lo primero que haces, agarrás la pirámide.
¿Y a qué apuntás? O sea, ¿qué es lo primero que haces para armarlo? Te dan unos segundos para mirarlo, ¿no? Claro. Claro, sí, te dan 15 segundos para inspeccionarlo. Y lo primero que yo miro, el método que yo uso consta en dos pasos. Uno es armar una V corta, prácticamente es una forma que aparece con colores en el cubo. Y luego se resuelve todo con en base a algoritmos. Entonces, claro, lo primero que busco es, mientras inspecciono, una V. Tipo, voy viendo qué se puede hacer. Y también a la vez, ya por el nivel que tengo y la práctica que tengo, puedo ir viendo qué caso me va a quedar después. Entonces puede ser de que logre verlo todo y resolverlo de una. Tú propusiste además tener talleres en la UTU para de cubo Rubik. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué sería bueno estos tipos de talleres? Yo creo que es bueno, más que nada, por lo menos en mi caso, me ayudó muchísimo tanto con interacciones sociales como disciplina a mí mismo y ciertas cosas. Entonces, creo que puede ayudar a ciertas personas a mejorar tanto técnicas de memorización o ciertas otras cosas. Uh-huh. Además, más que nada, siento que es como algo que, digamos, no lo suele tomar mucha gente, este deporte, hobby, como quieran llamarlo. Entonces, siento que siempre alguien aprende solo y luego se acerca. La idea de un taller es, claro, que aprendan todos juntos, que ya se vayan integrando a la comunidad, de que no, como que no haya como casos aislados, como nos pasa, que luego se desanclan de la comunidad, vuelven y tal, como me pasa a mí. ¿Es bastante grande la comunidad uruguaya de cubo? No, hay 200, 300 competidores en total desde 2014 y ahora mismo seremos unos 40. Sí, regularmente. ¿Y en el día cuántas horas le dedicas o cuánto tiempo estás investigando, aprendiendo, practicando? Ahora mismo estoy un poco más tranqui con esto, pero normalmente hago directos en Twitch tratando de practicar, también para tener registradas mis propias resoluciones. Y más o menos hago 2 horas diarias cuando estoy, sí. Y formas hay miles, ¿no? O sea, no sé, porque uno conoce la de la tradicional, pero digo, cada vez ve más formas, ¿no? Y más capas, más colores, ¿no? Cada vez más desafiante. Sí, cada vez hay cubos más diferentes y cubos más raros realmente, ¿no? Depende tanto de los modificadores, porque hay gente que se dedica a modificar, a construir puzzles nuevos y tal. Pero de los que se compiten en la edición mundial, digamos, hay como 2 que son más raros. Va, 3. Que es la pirámide. Sí. Lo tenés el dodecaedro. A ver, vení, vamos a levantarnos y vamos a la práctica. Sí, vamos a la práctica. A verlo, a ver, Nilu. A ver. A echarlo todos. Vení, yo te digo, Diego, no puedo ni con el intentar todo. Pará, vamos a la práctica. Sebastiano, arrancá con este. A ver. Te lo desarmo todo. Lo desarmo. Se lo mareo un poquito. Para de estos, ¿cuál es el más fácil? El más fácil debería estar entre este y este. ¿Este? Sí. Este caramba. No sé ni cómo ni qué es. Pensé que era para un... Sí, yo también. Pero... A ver si podemos poner el tiempo. Ya los estoy matando, ¿no? No, no hay necesidad. No importa, mira. Bueno, a ver, arranquemos con ese. Ay, Dios, me tranqué. No, pero ¿cómo fue? ¡No! ¿Qué hiciste? No puedo creer... ¡No! Ni siquiera me dio tiempo a ver qué estaba haciendo. Es un acto de magia lo que hiciste. No dio para. No está trucado esto, ¿no? No, está muy fácil. ¿Eh? Está a 4 puntos. Pero mezclalo más, Diego. No. Pará. Ni siquiera mezclarlo, Diego. No sabemos ni mezclar. Uy, este qué. Pará, vamos a. Pará. Anda encargándote. Bueno, ese tarda un poquito más. Anda encargándote este. ¡No! Tarda un poquito más, dijo. Pará. No, en ese sí, pero no sé, será un poco aburrido. Son 2 minutos prácticamente que tarde. Claro, ese lleva más tiempo. ¿En serio? Claro, estamos en televisión. Será algo fácil. Está. ¿Qué hacemos? Este también, este más. No, sí, entre estos dos capaz que son los que ¿Estos son los más complicados? ¿Y este cómo funciona? ¿Cómo es este? Este tiene como tuercas acá que giran todo y estas van como... A ver, mostrarlo así. Sí. Van como... No sé cómo explicarlo, como habilitando tuercas para girar. Por ejemplo, ves que ahí giran solo estas 4. Sí. Si yo activo estas, giran estas 6. Ah. Y tiene 2 caras. Entonces, se puede ir girando de diferentes maneras.
Ay, caramba. No es muy complicado realmente. No, no es complicado. Va. A ver este de nuevo. La pirámide, por favor. Ah, bien. A ver. ¡Ay! Ay, ¡no! ¡Hace dos minutos que lo es tira. ¡Impresionante! Sebastián, no se puede creer. Es tremendo. Para, y nosotros... No, el nivel de concentración además que le pone, ¿no? Para comenzar nosotros, este es el más fácil, ¿no? Yo creo que lo mejor sería siempre empezar con un 3x3. Porque realmente los métodos que hay son... Digamos, son base para luego armar este o este. Porque si vos te fijás realmente... una vez que aprendés a armar este, ya sabes armar este. Porque este acá son solo las esquinas. Es como que estas piezas no existieran. Claro. Entonces, realmente existen porque están acá, pero no tienen color. Ah, claro. Mirá. Pero, ¿verdad? Entonces, siempre recomiendo empezar a armar de 3x3 y luego armar el resto. ¿Decís que es un buen regalo para que los padres incentiven a los chiquilines? Siempre hay chiquilines que luego se entusiasman y van aprendiendo. Yo creo que sí, de cierta manera, un regalo. Como hay algunos que son de feria que valen 100 pesos, entonces capaz que le puede llegar a interesar y después mejorar. Para Sebastián, ¿y qué haces? Porque vos te pones esto curioso, acá. Sí, porque él hace así. Lo mira. Claro, ¿Qué haces cuando... así, yo te lo ubica pongo acá. Yo acá lo primero que vi enseguida... Está tres movimientos esto. Pero lo que vi es que ya está la B, que yo les decía. Ya está la B armada. Ahí va, hacelo en cámara lenta, que te enfoque ahí la cámara. Esto es así. ¿Dónde encontraste la B? Pará, está la B, está acá. Ahí está la B. Y este es un caso... muy básico. Cuca, te está tirando a matar. No, pero eso en serio es un caso. Para ahí. Así y ya está. Es fácil. ¡Qué fácil! ¿Qué? ¡Ay, qué fácil! Dale, Jocas, hacelo. Estar tres horas y media dándole vuelta para qué un lado, fácil. A ver, para el otro. A ver, vamos a entreverarlo. Vos enseñame. A ver. Dale, ahí va. Partimos de la base que soy un... No, mirá cómo lo entreveró. Mirá. Suerte. Rápidamente, así para enseñarle a la gente, lo primero que se arma acá, un método muy básico, es las puntas, ¿no? Digamos, son muy triviales, se giran, digo, da igual a cuánto las gires porque siempre van a estar en el mismo lugar. Luego lo que se arma son los centros. Siempre hay tres centros por una cara, ¿ves? Acá tengo los tres. Entonces luego lo que se arman son las aristas. Yo lo que digo es esto, se pone una arista, tiene dos colores, el color de la cara abajo y un color de los centros que están al costado. Dame, María. No, se excede. Yo quedé en aristas, no me acuerdo. Pero... No sé por dónde arrancar. es medio complicado explicarlo rápido, pero está. A ver, ¿ese quedó desarmado? Sí. Ahora estaba así. Ya está. Un fenómeno. Aparte la velocidad de los dedos. Y esto, este es rarísimo también. Sí, este se puede formar incluso más. A ver si... puede ser así, mira, así y así, por ejemplo, no sé, para deformártelo bastante. ¡Ah! A ver, ¿y eso lo puedes armar ahora? Mira. Tiempo. ¡Ya lo! ¡Ay! Uy, me quedé. Esto es... bueno, me olvidé el caso. ¡Ah! Y termina con una mano, es impresionante. Sebastián, sos un fenómeno. ¿Una competencia o algo que vayas a tener ahora dentro de poco? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo sigue tu año para este proyecto? Estaba organizando tres competencias, dos en febrero y una en marzo. 1.400 casos de COVID no creo que me permitan claro, hacer. Está difícil, ¿no? Sin duda que sí. ¿Y estudios? Estudios, bueno, terminé la UTU hace poquito, me fue bien. Tengo planeado estudiar ingeniería el año que viene. Sí, buenísimo. Sí, es puro cálculo. 100%. Sin duda, tremenda ingeniería. Creo que elegiste bien. Sebastián, nos te despedimos con un fuerte aplauso. Te admiramos. La verdad, excelente el trabajo. ¡Bravo! Impresionante, fenómeno. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Seguimos, volvemos con más desayunos. Sí.